Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy les traigo un video súper interesante donde les voy a mostrar cómo pueden solicitar un reembolso por una reserva cancelada. Así que vamos a ello. Es importante que sepan que para solicitar un reembolso es importante seguir un proceso y comunicarse efectivamente con su proveedor de servicios. Y les voy a ofrecer una guía para obtener un reembolso de forma eficiente y sin ninguna complicación. Debemos comprender las políticas. Es muy necesario que cuando vayas a hacer tu reservación, revises cuidadosamente las políticas de cancelación para que puedas comprender el plazo y los posibles cargos y requisitos para poder ser elegible para un reembolso. Así, cuando lo vayas a hacer, en caso de tener que hacerlo, no tengas ninguna complicación. Debes identificar cualquier excepción, como emergencias, circunstancias que podrían afectar el proceso de reembolso. Y debes documentar la información. Debes mantener un registro detallado de todas las políticas de cancelación y cualquier correspondencia relacionada con la reserva y la cancelación. Debes revisar los términos y condiciones de la reserva. Cuando vayas a hacer tu reserva, va a haber una parte que dice detalles del contrato, así que debes revisar minuciosamente estos términos y condiciones para poder comprender las obligaciones que tienes tú como el comprador del servicio y las obligaciones del proveedor. Debes identificar las cláusulas relevantes, cláusulas específicas que deben abordar situaciones de cancelación y reembolso para que puedas estar al tanto de cuáles son tus derechos y responsabilidades, además de resaltar los puntos clave. Subraya o anota los puntos más relevantes que pueden afectar tu capacidad para solicitar un reembolso eficiente. Debes comunicarte con el proveedor de servicios. Puedes utilizar el medio que prefieras o el medio preferido del proveedor, que puede ser correo electrónico, un formulario en línea, un número de teléfono o como sea. Pero debes tener un canal de comunicación directa con tu proveedor de servicios. Y debes ser claro y conciso al comunicarte. Proporcionar detalles precisos sobre tu reserva, la cancelación y la solicitud de reembolso para evitar malentendidos. Debes mantener un registro. Guarda copias de todos los correos electrónicos, formularios completados o registros de llamadas relacionados con tu comunicación en caso de necesitarlos. Debes proporcionar la información necesaria para solicitar el reembolso, es decir, los detalles de la reserva, los documentos de respaldo como comprobantes de cancelación, confirmaciones de pago y cualquier correspondencia relacionada con la reserva. Y debes completar toda la información personal que se requiera. Completar cualquier formulario con tus datos personales junto con los detalles de la reserva y la cancelación. Además, debes seguir los pasos indicados por el proveedor para solicitar el reembolso. Esto es muy importante. Si tienes que completar algún formulario en línea o un documento proporcionado por el proveedor para iniciar el proceso de reembolso, debes hacerlo. Debes verificar la recepción. Debes confirmar que el proveedor ha recibido toda esta información para poder empezar a procesar tu solicitud. Y hacer un seguimiento, mantenerte al tanto de los tiempos de procesamiento y seguir cualquier paso adicional solicitado por el proveedor de tu servicio. Además, mantener un registro de la comunicación o los documentos relacionados. Si es posible, crear una carpeta digital o física para almacenar todos los correos electrónicos, formularios completados y comprobantes que hayas solicitado para tu solicitud de reembolso. Registro de llamadas. Si te comunicas por teléfono directamente, anota la fecha, la duración y un resumen de la conversación para futuras referencias. Esto te va a ayudar a la hora de que se presente algún problema, tengas un registro detallado de lo que se habló y lo que se comunicó. Actualización constante. Revisa regularmente tu bandeja de entrada y cualquier portal en línea para mantenerte al día con la comunicación y el progreso del reembolso. Además de seguir el proceso de seguimiento y resolución de disputas si es necesario. El escalón inicial es seguir cualquier procedimiento de apelación o resolución interna proporcionado por el proveedor para poder abordar cualquier desafío durante el proceso de reembolso. Asesoramiento legal. Si las negociaciones directas no tienen ningún éxito con tu proveedor de servicio, considera buscar un asesoramiento legal que pueda explorar opciones adicionales para resolver el problema. Además de tener un registro detallado de todos los pasos tomados y las comunicaciones durante el proceso de resolución de disputas. Y bueno chicos, espero les haya servido el video. Recuerden darle like y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.